regreso en la ciudad de Monterrey, señor. ¿Cómo se siente? Estamos aquí de regreso. Mal, 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 mal. Esperando a la Parca delante de toda la afición para destruirlo y enseñarle que los maníacos son los buenos. Señor, de regreso a la arena Coliseo de Monterrey. ¿Cómo se siente con esa gente que vino a verlo? No, 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 no. No, no puedo creer que el Zorro una vez más esté en el lugar donde debió nacer. Arena Coliseo, su casa. Una vez más, aquí, señores, el profeta lo dijo y lo dice. Volverá y regresó. De nueva cuenta en tu casa en la Arena Monterrey, Arena Coliseo Monterrey. No es mi casa, quisiera que fuera mi casa porque la gente siempre nos reciben bien, de rudos o de técnicos, pero siempre. Y el duelo contra Silver el día de hoy va a ser impresionante. Siempre, siempre con Silver es una lucha dura y con muchas ganas. Mucha suerte, Parca, y la gente de Monterrey te quiere. Aparte, sigue siendo mi compadre. Efectivamente, compadre. Vámonos con el arranque ya de esta que es la primera caída de esta lucha que estaba usted esperando y también el público presente aquí en la Arena Coliseo y también Javier Sánchez, también Roberto Figueroa, también Nacho, también todos, ¿no? ¡Claro! ¡Parca! Todos están... ¿Qué? ¡Parca! Oye, qué cambiado andas, Javier. Sí, la Parca todavía no entra en acción, pero ya estás tú vitoreándole. Mientras vemos al Zorro y al Elegido. Víctor, la ocasión más reciente en que la ex Parca, o la vecina sin nombre, ¿cómo se decide de ese nombre? La Parca, para ti. El mismo que perdió el nombre con la Parca en el Palacio de los Deportes este 2010. Uh-huh. Entonces, ya no es Parca. Para mí es la vecina sin nombre. Fue una lucha que no se valía. Así es, el resultado quedó invalidado. Es correcto. Víctor, ¿cómo va a ser posible? Bueno, dime lo que está pasando en el centro del ring. Veo al Zorro batallando con el Elegido o al Elegido batallando con el Zorro. Claro, no, es que... No, no, no. ¿Te pasó algo en la garganta? No, así lo hace el Zorro. Oh, qué cosa. Mientras tanto, aquí el Elegido dándole la voltereta al Zorro, quien aprovecha y de nuevo acuerdo también este hombre lo hace, lo lleva a la esquina, lo estrella, le dice a este que es el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo que cómo se llama? El Zorro y Silver King. No lo entiendo. Mira, la Parca ya entró y claro, por lo pronto... que venga la Parca para que le demuestre un buen luchador cómo se trabaja arriba del cuadrilátero. Luchador que ya fue campeón dentro de la New Japan. Luchador que fue campeón dentro de la Old Japan. Que ya pisó la isla de Puerto Rico con la IWA. Luchador que estuvo en la WCW. Estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En la empresa mexicana de lucha libre. Ahora triple A. Triple campeón en algún momento. Estuvo en la WCW Latina. Ha tenido en este momento No. Que quiero ver ese duelo. Pero en este momento toma de referee entre el Elegido en contra del Paladín de la Justicia, el Zorro, midiendo fuerza. Vamos a ver quién es el que puede en ese momento. El Zorro rápidamente levanta la pierna. Este próximo luchador que está en negociaciones en un 70% para irse a la TNA. Se va con el castigo al cuello. No puede rendirlo todavía. El Copete se está preguntando en el Elegido, el sex symbol regiomontano, que si se rinde. Le dice que no se rinde. Aquí vemos la manera más de cerca cómo el Zorro está tratando de rendir con esa palanca al brazo a su contrincante en esa noche. El Copete siguiendo la acción de cerca. Sin embargo, todavía sigue contestando que no. El castigo ya también se va con parte a la pierna, casi completando el cangrejo. Solamente falta voltear un poquito al Elegido para poder hacerlo. El Zorro prefiere irse con un castigo diferente. Da la media vuelta, castigaba el brazo, prefirió irse al cuello. No puede hacer nada. Al momento de que trataba de zafarse, el Elegido lo detiene para castigarlo y de nada cuenta, ambos luchadores se ponen de pie. Curioso que estamos viendo el gente de AAA un inicio a ras de lona, porque generalmente los luchadores de la caravana se van al ataque con todo. No, la realidad es que saben manejar cualquier tipo de lucha. Por lo pronto, el Zorro, que la realidad es que es del barrio bajo de Guadalajara y no de España. ¿Qué? Sí, te vas a ver. ¿Qué? Dice que es de español. Por favor, de español ni siquiera en la primaria. Creo que es primo de Andrés Iniesta, de hecho. Esto puede ser familiar. Sí. Y ni está aquí, ni está en España, ni está tampoco en Guadalajara. Vamos a ver lo que está pasando en este momento. Ya el Elegido de rodillas alcanza a darse la vuelta perfectamente para quitarse el intento de candado que quería colocarle este del que están ustedes hablando, que desconoce su origen. Entonces, bueno, vamos a dejarlo como el hombre sin patria. Aquí está dando una patada para el Elegido, otra más al hombro izquierdo. Tal parece que le conoce algo.
alguna lesión añeja, alguna dolencia en esa parte, porque le dio dos patadas severas en el hombro izquierdo. Es sacado entre segundo y tercero el elegido. Y ahora le está hablando a la parca puede con todo. Algo pasa contigo, de repente has cambiado. Oye, mucho, Víctor, pero... Víctor, te quiero decir una cosa, ¿por qué? No me distraigas, ve la manera en la que Silver King le va a dar una cátedra a este luchador conocido como la parca, que la ocasión pasada que se presentó en la arena colisión de Monterrey, los regiomontanos lo corrieron. Viene castigando el brazo izquierdo de Silver King, el hermano de Dr. Wagner Jr., que recientemente en el último pay-per-view de la AAA estuvo disputando el campeonato en contra de su propio hermano, el único luchador que ha estado en Hollywood grabando una película, la de Nacho Libre, donde se le conoce como Ramsés. Trata de zafarse, no puede hacer absolutamente nada, se prefiere ir hacia atrás. Toma de referir rápidamente de la parca en contra de Silver King. La mano izquierda es con la que prefiere irse. El enmascarado de la dinastía Wagner le da la media vuelta. Sin embargo, cuando venía con el derribe, alcanza a zafarse y tomar la pierna izquierda de la parca para conseguir un derribe. Después del toque de espaldas, ahora viene la huesuda para venir con ese castigo a la pierna izquierda. Parece que esta noche estos dos luchadores están enfrascando principalmente en castigar las piernas. Y es que la realidad, probablemente, como decía Víctor, alguna lesión añeja que pudieran tener. Pero sabes qué deleite ver este tipo de lucha, ¿eh? La realidad es una el accidente el accidente del 2007 también lastimó la parte de la pierna, ¿no? Oye, no solamente fue el brazo. Si no mal recuerdo, sí, tuvo también ahí consecuencias. Pero dime qué está pasando con el zorro. Si estamos viendo una marra, está diciendo que lo suelte, Víctor, que lo suelte. No, qué bueno que no intervino, que ya los dejó ahí solos. Porque están haciendo buena lucha, ras de lona, cuerpo a cuerpo, no hay nadie que interfiera, ni el referí tampoco. Y ya el zorro se apresaba para ingresar, y no solo, sino con su palo ese en la mano. No, el tempo. El tempo no fue utilizado en esa ocasión. El tempo, la parte se viene con el latigazo, repite la dosis hacia Silver Caín, ahora también Silver King, el derribe por parte de este mismo, trataba de hacer el choque de espaldas, la parca hace lo propio, ningún segundo por parte del copete, entre el zorro, el señor Jesús Cristóbal, que también ha luchado en Alemania. Por lo pronto le está dando algunas instrucciones a Silver King, y viene de nueva cuenta, le dice, llévalo hacia las cuerdas, 1, 2, 3, 4, y remate. A la boca, al estómago, viene el referee a contar, 1, 2, y se levantó. 2, 3, ya. Bueno, ¿de qué manera derribaron a la parca? Fíjate, vamos a disfrutar de la repetición. Disfruta de esta toma. Mira, qué bonito. Rebote de las cuerdas a la parca. ¡Bum! Primero da la media vuelta sobre el segundo, tercero lo derriba y viene con el tempo a encajarlo en el estómago. ¡Qué bonita toma! ¡Qué bonito movimiento por parte del paladín de la justicia, el zorro! Y por si fuera poco, el cangrejo completo. Sí, hay cuerdas. Hay tres cuerdas por todo lado. Mira, ahí está. Está tapeando el elegido. ¿Tapeando? Así es. Es que se le atravesó la mano al copete. Lo está pisando. ¿Es que le haces? ¿Sabes una cosa, Roberto? Mándame. Muy mal. Muy mal, en serio. En la que viene con ese candado al cuello Silver King. Te lo dije, que él, desde que llegó a la empresa de la AAA, acababa con la parca. Y lo va a volver a hacer hoy. Fíjate, ahorita decía, mi compadre el elegido. Mi compadre, fíjate. Yo no le estoy diciendo y ahorita, elegido. Y ahorita, de nueva cuenta, tirándole a estos dos gladiadores. No, fíjate, tú la realidad, O sea, que yo no entiendo. Sí, es correcto, ni tú te entiendes. Bueno, oye, ¿qué cosa con el zorro? Mira, tomándose fotos y el novio. ¡Órale, no! ¡Órale, de una vez! ¡Vamos a hacer la foto! Esa tranquilidad, esa confianza que sienten en ese momento de que saben que la victoria está de su lado. ¿Sabes qué? A mí me preocupa mucho que no reaccione ni el zorro, la parca ni el elegido, ¿eh? Reaccionen bien. No. Y es que aparte, Víctor, ya te diste cuenta, también trae una tapa de hielera este hombre. O sea, aparte del que una tapa de hielera, pues sí, ya puede ser familiar esto. No se puede. Sí, no ha utilizado, lo digo otra vez, perdóname, no ha utilizado argumentos luchísticos
agarró una tapa de hielera y fue a pegarle con ella. La primera caída, los primeros pasos de la caída, fue una lucha completamente a ras de lona, brindada por el Zorro. Dije, no ha utilizado los recursos luchísticos para ganar. Al momento de que derrota al rival, no lo ha hecho. Vamos a ver ahora, aunque están aprovechándose una vez más. ¿Esos son argumentos luchísticos? ¿Una tapayelera son argumentos luchísticos? Tanto que defiende la gente. Si antes me dicen que la lucha de la vieja guardia era completamente excelente y utilizaban botellas, pues ¿por qué hoy en día no se utiliza una tapayelera? Podrías usarla para mermar la condición del rival, pero nada más. Quieren ganar las brujas. Ay, cuidado. ¿Te has quedado callado? ¿Te quedaste mudo? ¿Te quedaste mudo? ¿Estás viendo la golpiza que le están dando a tus idolatrados? Mira, no puedes decir nada. Sí, no puedes decir nada. Cuando la realidad es que no están luchando. Cuando la realidad es que única y exclusivamente se han pasado con toda la alevosía y ventaja, golpeando con artefactos que no son permitidos, ¿no? Con su calidad. ¿Sí? Y que yo no sé qué tanto dice Silver King de que él puede con la parca, de que él es todos y siempre ayudado por el Zorro. Y de esa manera, pues así cualquiera. Digo, si no lo permites, pues o sea, ¿no? No me cierro. Ven a manera en la que comenzaron la lucha. Están demostrando lo que ellos tienen de conocimiento. Empezaron por arras de lona, tanto Silver King como el Zorro. ¿Por qué no se sale uno y lo enfrenta como debe ser? Porque no tienen por qué salirse. Porque no tienen capacidad. No, discúlpame, ¿por qué se van a salir? No tienen capacidad. Para eso está hecho el cuadrilátero. Pero bueno, tranquilo, vamos a ver. ¿A qué capacidad en la parca también para poder levantarse? Así de estos momentos difíciles donde dos rivales están contra él solo. Y lo va a conseguir, yo estoy seguro que sí, a menos que ya se le haya acabado el aire, que no lo creo. Todavía tiene, mientras se ponga de pie, tiene oportunidad de poder cambiar las cosas. Ya le sigue diciendo a la gente que debe de ser uno contra uno, que la lucha debe de ser así, un rival nada más contra el otro. Y parece ser que lo está entendiendo el Zorro. Oye, mira, hasta un señor está reclamándole que uno contra uno. Ya están arrojando cosas. Ah, qué cosa tan impresionante. Mientras tanto, bueno, ahí se están metiendo con el aficionado. Si es que me quedo ahí con el aficionado de que, bueno, pues no puede hacer. Allá llegó la gente inmediatamente de seguridad y dice, señor, usted no puede estar aquí en el pasillo. Se molesta porque la realidad es que pues no están haciendo las cosas como deben de ser. Digo, si lo enfrentaras uno, no, ve la cara de dolor de la parca en este momento. Vea los ojos de dolor. Sí, serían los ojos, porque no le alcanzo a ver. Sí. No, pero los huesos le duelen. Los huesos también duelen. Bueno, el elegido. Sobre también todo cuando cambia el clima. Sigue bastante golpeado, seguro, porque no ha podido meterse tampoco el elegido. Una opción para poder ayudar a la parca es que ingrese en ese instante. No, es que el copete no se lo permite. Pero sí permite que los otros dos estén adentro, Víctor. Claro, por eso. Ve, y ve a ingresar. Ahora sí, ahí va, ya todo golpeado y todo distraído. Y dale. ¿Sabes qué? No. Así no. No tienen capacidad, pero vamos a ver, viene la parca, se agacha, viene, está aprovechando el momento, las patadas, ya se llevó el Zorro, esta es la reacción que se estaba esperando y la que decía Víctor, ahí por lo pronto vamos a ver, se equivoca de nuevo, cuenta el elegido, se los lleva, una manera impresionante, dos Vegeta, los deja en el cuadrilátero, la parca está tomando aire, va Silver King en contra de este, que es más bien el elegido, contra el Silver King, y el Zorro falla la patada en cabrito, en dos ocasiones viene dos, vámonos, ya lo tiene, con esta palanca lo va a dominar, cuéntale, referí. Cuerdas, ¡Hay cuerda del zorro! Oye, ¿le puedes cortar el micrófono a este hombre? Oye, no está tocando las cuerdas, ¿eh? Estaba abajo, Víctor, de la primera. Mira nada se más. Se supone que el reglamento indica que cuando un luchador tiene una parte de su cuerpo debajo de la cuerda, ahí es cuerda. ¡Ah, sí, caray! Pero ya ganó. Sí, ¡ah, caray! Pues ahora me la acabas de cambiar porque hace un rato estaba así también Silver King agarrando. Él se estaba cayendo y aquí ya están tirados. No, y ¿qué pasó? Aquí ¿qué vemos lo que pasa. Mira, grande, vamos a ver. Trampa. Esta es la reacción de la parca. Aquí es en donde cambia el rumbo de esta caída que parecía tener perdido ya con el técnico. Yo pensé que no existían los robos dentro de la lucha libre. Pero me doy cuenta que han robado los rubros en esta noche. Ah, ahora resulta, mientras tanto, aquí viene la situación de cómo el elegido se lleva a Silver King y cómo falla en un par de ocasiones, se lleva con la palanca, la parca al Zorro, y bueno, de nueva cuenta la acción aquí, en otra toma, esta DDT, así es como se le así conoce, es, ¿verdad? Lo lleva para dominarlo, viene de nueva cuenta la parca, qué bonito, esto sí lo aplaudo, la verdad es que señor Figueroa, póngase de pie, porque usted debe de estarle aplaudiendo a estos hombres que le demostraron que en un segundo puede cambiar la lucha.
¿Por qué le pega con la tapayolera? Él no la metió, él no la puede utilizar. Él no puede utilizarla. Mira, mira, mira. No. Bueno, ¿y quién te dice que le pagó los derechos al propietario de ella? Bueno, al menos al cuidador de ella. Bueno, vamos a agarrar entonces lo que está sucediendo. El elegido le pega al zorro. Así lo está pegando. Te digo, de veras, señor productor, ¿no podría en esta ocasión prescindir de los servicios del señor Figueroa por palero y por porrista? Bueno, de hecho, el palo ya se lo voy a hacer. Oye, sí, está muy cambiado ahora, Roberto. Mientras veo lo que está pasando en el pasillo de las estrellas. Sí, no, Victor, tranquilamente, en la pasarela. Sí, ¿verdad? ¿Ya cuántos años pasaron? Ya van por la cuarta. ¿Ya quién se acuerda de él, verdad? Ahí está intentando subir a Silver King, pero ¿qué pasó con Silver King que no puede subir? ¿Tiene problemas con la pierna? Sí, está atorado, sí, la parca. Mira la parca, qué cosa. Al momento de ver que no podía con tanta calidad de Silver King, tuvo la necesidad de dejarlo entre las butacas para que no se pudiera mover. Sin embargo, los aficionados dicen, ¿sabes qué? Este es un luchador completamente extraordinario, hay que ayudarlo a escaparse. Entonces lo consigue y regresa a la parte donde desfilan las estrellas. El elegido también en la parte de abajo está luchando. La parca tira a Silver King. ¡Ay, no, no! Ese sí que fue un guamazo que se metió con Silver King. Oh, mira, y todavía tiene el descaro de estarlo asfixiando, pisotearlo en plena butaca. Lo va a lastimar, por favor, seguridad. Bueno, ellos son los que ponen las reglas. ¿Cómo la quieren llevar la lucha? Así, bueno, pues ahí están respondiendo simple y sencillamente los técnicos, haciendo lo que los adversarios provocaron también. Es que desde que arrancaron con lucha Ras de Lona, es desgastante para los cuatro. Es más desgastante lucha Ras de Lona que una lucha que imprime velocidad. Bueno, ahí encarando el zorro a la parca. Y le dice, no sé, la realidad es que es tanta la pausa que se está llevando que creo que ya perdieron el hilo de lo que querían hacer desde un principio, Comenzaron con una lucha técnica. Sí, empezaron muy bien, pero ahora es tanto lo que han pausado la lucha, que la realidad es que ya como que lo que intentaban hacer para dominar cualquiera de los dos cuatro gladiadores, creo que dejó de ser familiar, ¿eh? Literalmente, creo que no convence en esta noche. Bueno, vamos a ver, a retomar el rumbo en esta lucha tal como lo estaban haciendo al principio. El zorro va sobre la pareja que ya tenía pactada de inicio, que es el elegido, ahí lo está derribando. Ahora sí, las espaldas planas, viene el referee contando de inmediato, pero no le alcanza al zorro. Le hizo falta un poquito de mayor potencia. ¡Qué patadón le acaba de dar! Este sí, en la parte trasera del mundo izquierdo. Este sí fue un patadón que dobla el elegido. Que puede aprovechar el zorro este momento para irse sobre de él. ¿Y qué le hizo? Le talló los ojos, ¿no, Victor? ¡Qué bárbaro! Eso debe arder, pero... Pero imagínate si comiste picante. ¿Qué? Si comiste picante. Ah, y con los ojos llenos de chile le agarras... perdón, con los dedos llenos de chile le agarras los ojos. Con los ojos llenos de chile le agarras los dedos. Yo también tampoco entendí eso. Mientras tanto, el elegido, bueno, ya estrella el zorro ahí en la esquina. Va Silver, entra inmediatamente el elegido, los toma y se los lleva. Uno con tijeras, otro con una pasadita. Ahora lo está haciendo bien este hombre de la ciudad de Monterrey. Hace que se equivoquen, el zorro sale entre segunda y tercera. Viene el elegido, lo toma. Vamos a ver ahí el conteo. No, no existe ningún conteo. La patada directo a la nuca para el elegido. Salga triunfante al menos en este combate. Viene el elegido, y este baile está dedicado a Carolina Prato. Va hacia la esquina normal, hacia la esquina donde está su compañero la parca. Sí, ahora sí se cede en la estafeta, pero no hay rival en medio, enfrente no hay nadie. ¿No se fueron el vestidor? No, ahí están. Ah, aparece Silver King. Vaya, pensé que prefería poner pies en polvorosa. No, ahí está por lo pronto estos gladiadores y bueno, el público que se deja sentir aquí en la Arena Coliseo de Monterrey, donde la realidad es que están, o más bien hicieron la gran entrada el día de hoy. Por lo pronto vamos a ver ahora quién es el que va a enfrentar a Silver, y al parecer es el elegido de nueva cuenta. Pero aguas, porque el zorro se quedó adentro. Sí, claro, va por él. Claro, llega por la espalda, atacando al elegido. Silver King por otro lado está tomando la tapayelera, la está colocando en una excelente posición para que vengan a estrellar al sex symbol regiomontano. Vamos a ver si en coordinación con el zorro lo puede conseguir. Sin embargo, el paladín de la justicia está siendo distraído por parte de la parca, quien se encuentra en la esquina. El elegido trata de recuperarse, no puede hacer nada. El zorro lo toma de la máscara. La parca se sigue burlando de él, le dice que no va a hablar para que no se distraiga. Toma de
el elegido. Lo van a azotar. Lo azotan sobre la tapallanera. ¡Qué manera de azotar al sex symbol mayor de México! No puede hacer nada, parece que van a repetir la dosis. El zorro ahora está colocando la tapayelera. Oye, la parca se está burlando de los rudos. Ese es el problema, que la parca se está burlando. Bueno, lo que pasa es que de alguna manera le tiene que hacer para poder... Es que le dolió, oye, le está de un copolazo ahí. Le está diciendo que estuvo muy bueno. Okay. Dice la parca, ok, vamos a darle. Que se espere tantito y diciendo... De espalda. No, diciendo sus oraciones nocturnas. Está preparándose la parca, no sé qué tanto dijo, no lo vi. Va, pero Silver King lo persina. Viene con el primer raquetazo. ¡Aviéntala a la parca! ¡Ay! ¡Aventaron a Silver King! ¡El zorro ni cuenta se dio! ¡Ahí toca las espaldas! ¡Un segundo solamente, ya que el zorro viene con las patadas! ¡El elegido viene para provocar el tropezón del zorro! ¡La casita! ¡Creación de Don Pepe Tropicazas! ¡Ahí toca las espaldas! ¡El Silver King viene a quebrar el castigo con esa patada! ¡Lo toma por la parte de la nuca! ¡Lo azotan sobre el tensor de la segunda cuerda! ¡Viene corriendo la parca! ¡Rebota las cuerdas! ¡Se lo lleva con las tijeras! ¡Uy! Desgraciadamente fue equivocación. Sí, lo provocó la parca. Así es, lo provocó la parca. Cuando estaba él para recibir la patada, se vuelve a mover como mecedora y al que pone enfrente es a Silver King. Por eso la patada del zorro va sobre su compañero. El zorro no se ha percatado que Silver King ya se encuentra en la parte de abajo. Estira los pies de la parca. Se tropieza la parca. El elegido está por la espalda del zorro. Voltea el zorro. El paladín de la justicia. Comienzan con el toma daca. Golpe en el pecho. Repite la dosis. Derecha. El elegido se hace para un lado astutamente. Responde con el golpe. Segundo, tercero a la cuenta. Va a rebotar en las cuerdas. Sin embargo, el zorro viene con la maroma hacia el frente. Conecta patada. Silver King está ingresando al cuadrilátero. Los dos rufianes tienen la situación en sus manos. Es el momento para poder finiquitar la lucha. El zorro toma el elegido, se hace para un lado. El copete está viendo la parca. Foul, patada en reversa por parte del zorro. El copete tiene sometido a la parca, es lo que estoy viendo. Yo no vi ningún foul. Y bueno, pues la parca reacciona, se le están sujetando por la espalda. Levanta el pie para que se estrelle ahí el rival y luego le están contando. Ya ganó el copete. Después de tanto y tanto, el copete finalmente ganó y Silver se enoja y le dice que por qué. Si tú eres el que tienes que contar mientras tienes sometido ya al elegido, se enoja y ya lo tiene espaldas planas. Vamos a ver bien el copete, si no, también al zorro. Es el momento. Uno, dos y... Patada a la parca. Oye, es que sabes que no se lo están llevando de buena manera. El copete se molesta y dice que son dos segundos solamente. ¿Qué es lo que quiere? Que hayan... Mira la repetición. Es la repetición de la que se lleva con el toque de espaldas. ¡Qué tremenda equivocación está provocando la parca! La patada del zorro directo al rostro de Silver King. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahí está otra vez el gol. ¡Oh, qué golpe! Oh, ¡qué error! Equivocación. ¡Qué manera tan mala de usar ese artefacto! ¡No, le pegó en la cabeza! Eso. No, le pegó con el tiempo en la cabeza. No puede ver. Ahí viene el copete, cuéntale. Y son tres. No. Y se acabó ¿cómo podríamos decirlo? Tan cerrado que se dio, sí. Sobre todo en la tercera caída. A final de cuentas, la parca y el elegido se llevan este combate.